Estamos conformes en el sentido que los juicios avanzan a pesar de este gobierno que quiere para sigue poniendo tantos palos en la rueda de la justicia. Pero al escuchar perpetua, por ejemplo, a dos de los pilotos de los vuelos de la muerte, es una mezcla de todo, los sentimientos ahí se entrecruzan. De, no sé si la palabra es alegría, pero sí celebramos que esto ocurra. A Alfredo Ignacio Ortiz y las demás condiciones personales sobrantes en auto a la pena de prisión perpetua. Darle el PEN total antes y durante el vuelo a los nuestros, antes de tirarlos al río o al mar, realmente es impresionante, tétrico.